animales, gracias. Buenas noches, mis queridos lorchos de este esplendoroso país, donde los escándalos mediáticos son más comunes que las mochadas de sueldo en el Congreso. Y el que ahora está de moda es uno protagonizado por Cuevita, más conocido como Mosquito de Manicomio. ¿Por qué? Porque chupa como loco. Resulta que el pelotero, que estuvo a punto de firmar por la Vallejo, pero fue choteado porque el entrenador quería jugadores que alienten, pero no con aliento a tufo. Finalmente logró que lo contratara el Cienciano, y como es el equipo papá, le dio cabida al hijo pródigo. Pero ahí nomás se vieron imágenes donde se le ve al hijo pródigo convertido en un hijo de la guayaba, maltratando físicamente a su todavía esposa, lo que trajo como consecuencia no solo que el papá le diera una patada en el poto, sino que la fiscalía le haya iniciado una investigación preliminar por el presunto delito de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Que no moje, que no hay quien planche. Más allá que chupe más que Toledo, o que parezca ratón suicida porque le gustan las trampas, Cuevita ha cruzado un límite que no se le puede permitir a él ni a nadie ejercer violencia contra una mujer. A ese Aladino hay que domarle el genio, por mi santa madre. Así es, doctor. Cueva hizo mal en levantarle la mano a una mujer. Si me levantaba la mano a mí, yo le daba duro. No creo, mi querido Caviarín. Si se la veías levantada, hubiera dejado que él te diera duro. ¡Hala, peca motillo! Soy Cuevita, pe batería. ¡Fuera, tramposo! Cuevita, el cervecero. Oye, ¿cómo se te ocurre maltratar a tu esposa? No fue nada, Camotillo. Solo fue un sacudón. ¡Abusivo, abusivo! Oye, eres tan libidinoso, tan pipiléctico, que hasta te metiste con la ex de tu amigo La Foca. Es que para eso están los brodes, pe Camotillo. Para compartirnos hasta la germa. ¡Se apaga, Troy! Ahora, por faltoso, el Cienciano te dio una patada en el totorrete. No importa, porque yo solo quería ir al Cusco a conocer a las vírgenes del sol. Y dicen que están bien ricas. Eres bien baboso. Pero ellas han vivido en la época de los incas, ya no existen. ¿Qué? ¿Ya no? Uchesuma, llegué tarde. Bueno, seguiré con mis trampas de Chollywood nomás. Chao, Camotillo. Y cuando quieras, te presento a una. Chao, Cuevita. Y no te afanes tanto, que al que vas a tener que presentarle explicaciones es al fiscal. Y si no le satisfacen, vas a terminar jugando en la selección de fútbol, pero del Urigancho. Gracias. Y ya sabes, si tienes un problema difícil o sencillo, aunque venga de la voz y el martillo o de cualquier otro caviarillo, vota por tu caudillo, Camotillo el Tinterillo.